Materiales, sí. Sí, Es y difícil dar con eso, ¿no? sí, incluso cuando analizamos cuántas denuncias ingresan Sí. en Honduras en los últimos 21 años, se registraron más de 40 mil denuncias, y de esas denuncias analizamos cuántas ya proceden a un requerimiento. En los 21 años, estamos hablando de 2000 al 2021. Del 2002 al 2023. Al 2023. Así es. Interesante. ¿Cuántas dicen? Vamos a ver si lo buscamos ahí para poderlo aplicar. Sí, Que es esta misma vez que dice impunidad y corrupción. Y más señal, de ajá, sí. 42 mil denuncias presentadas. ¿Esto qué nos revela? Nos revela de que en Honduras el hondureño sí tiene la tendencia de una cultura de De denuncia. denuncia, de Ajá. denuncia. Sin embargo, cuando ya lo reducimos a los últimos años, es decir, a los últimos 7 años, si analizamos cuántas de estas denuncias han sido procesadas con un requerimiento fiscal, hemos identificado de que 8.066. Ahí está, ahí lo tenemos por Así años. es, sí. Número de denuncia, usted dice ya en estos últimos, ¿cuántos años digo? En la siguiente filmina se demuestra cuántos delitos han sido procesados por delitos de corrupción, entre ellos requerimientos fiscales 843, sobreseimientos, entre ellos provisionales 48, desde el 2017, cabe Sí. resaltar, hasta el 2024. Sentencias por estricta conformidad 18, sentencias por proceso abreviado 89, sentencias condenatorias 107 y sentencias absolutorias 91, totalizando 1.309 procesamientos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial posteriormente.